En el domingo, día del Señor, participamos en el banquete que nos prepara Cristo para entrar en comunión con el Padre que nos llama a su mesa, permitiendo que vivamos unos con otros como verdaderos hermanos que viven del pan que Jesús nos entrega. Iniciemos con gozo la Eucaristía. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. El buen Dios nos permite reunirnos en este domingo, día en que recordamos y celebramos la resurrección de Cristo, y que haya una intención general que amemos mucho la Eucaristía, no solo la que vemos a través de redes sociales, sino la Eucaristía en la que nos reunimos como asamblea celebrativa, en la que nos damos la mano, nos abrazamos en el momento de la paz, en la que comemos fraternalmente, comulgamos el pan de la vida, y en la que nos sentimos cristificados, Cristos en la tierra. Por eso esta invitación es a que, claro, podemos ver por redes sociales y enriquecernos con esta Eucaristía, sobre todo los enfermos, pero los sanos no dejen de participar de su Eucaristía dominical y ojalá también en semana. Que sea la gran intención. De manera particular, oramos por el cumpleaños de María del Rosario González Bolívar. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El amor de Dios, manifestado en su promesa, estaré siempre con ustedes en el pan de la vida. Ese amor de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciemos este momento penitencial reconociéndonos pecadores. Necesitamos humildad y tal vez dejar un poco la superficialidad de la vida y mirarnos con alguna profundidad para reconocer que en la esencia de nuestro ser somos erráticos, equívocos, cambiantes, veleidosos. Al Señor le decimos que nos mire con misericordia en nuestras fragilidades y contingencias humanas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor,
ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Es día del Señor, de la resurrección, día domingo, por eso lo alabamos diciendo: Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado siete columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa. Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad: vengan aquí los inexpertos, y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan y a beber el vino que he mezclado. Dejen la inexperiencia y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan, hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desea días de prosperidad? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, fíjense bien cómo andan. No sean insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Por eso, no estén aturdidos. Dense cuenta de lo que el Señor quiere. No se emborrachen con vino, que lleva al libertinaje, sino
déjense llenar del Espíritu. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen con todo el alma para el Señor. Den siempre gracias a Dios, Padre, por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Queridos amigos, el Señor, su Espíritu, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, y sintamos que hoy lo está diciendo cada uno de nosotros 2000 años después: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Discutían los judíos entre sí, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo habito en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus antepasados que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero contarles una anécdota. Cuando era niño, llegaba el 24 de diciembre a la medianoche, y no solamente en Colombia, sino en otros países, sé que hay la tradición que nos decían a los niños: espera un regalo de amor, un presente de parte del niño Jesús. Y recuerdo, somos 5 hijos en la casa, estábamos pequeños, y papá y mamá, que nos tenían regalos, nos decían: el niño Jesús les va a traer su presente, su regalo. Y decían: siéntense, pónganse de rodillas, junten las manitos y oren a un pesebre que teníamos ahí en la sala de la casa. Y decía: oren para que el niño Jesús venga y les coloque su regalito debajo de la almohada. Yo recuerdo que en esa inocencia, en esa ingenuidad de niño, le pedía como gran regalo a Jesús bebé, a Jesús niño, le pedía: yo más que regalos materiales, quisiera conocerte, quisiera ver el brillo de tus ojos, quisiera coger tus manitos pequeñas, quisiera cargarte en mis manos y en mis brazos. Pasaban unos minutos y bueno, nos decían: el niño Jesús ya pasó por acá, ya dejó el regalito, y ya venía el carrito, el juguete, lo que fuera. Pero siempre había esa nostalgia de querer ver a Jesús de manera personal. De alguna manera, y en varios momentos de mi vida, siempre he dicho que envidia la del pueblo judío hace 2000 años, que conocieron
los ojos de Jesús, el brillo de su mirada, que escucharon el timbre y la cadencia de su voz, que vieron su caminar pausado, sereno, armónico, equilibrado, que vieron sanar a tantos enfermos. Y yo digo, qué envidia haber podido conocer de manera presencial a Jesús. Aunque hay una bienaventuranza, dichosos, bienaventurados los que creen sin haber visto. Yo digo, más bienaventurado el que cree habiendo visto a Jesús. Y lo digo por Tomás, porque lo regaña y le dice, bienaventurados o dichosos los que creen sin haber visto. Padre, ¿y usted por qué cuenta esta anécdota de su infancia, de haber querido conocer y tocar al niño Jesús? Porque estamos todos estos domingos leyendo el capítulo más denso, más profundo, de mayor hondura teológica en todo el Nuevo Testamento sobre el misterio de la Eucaristía, el famosísimo capítulo 6 de San Juan. Tan importante es para la Iglesia que durante 5 domingos continuos estamos leyendo trocitos de manera continuada este capítulo 6 de San Juan, que se ha llamado de manera genérica el discurso del pan de la vida, el discurso del pan de la vida. Y me impresiona mucho algo, lo vieron ahora con el cantante que nos entonaba el salmo, gusten, gusten, saboreen, disfruten y vean qué bueno es el Señor. Ya no se nos habla de un Dios lejano, distante, innombrable, intocable. Se nos habla de un Dios que podemos ver en la Eucaristía, que podemos gustar con la lengua, que podemos contemplar con nuestros ojos en el sagrario, que podemos saborear. Y entonces esa imagen de niño en la infancia, de haber querido ver a Jesús niño, de alguna manera se cumple en nosotros. Y estoy convencido que si el mundo entero creyera verdaderamente que Jesús vive en el pan y en el vino eucarísticos y eucaristizados, los templos parroquiales en el mundo entero estarían abarrotados y a reventar, porque como yo creo no ser la excepción, todos enloquecidos quisiéramos ver a Jesús, tocar el borde del manto de Jesús, escuchar el timbre de la voz de Jesús, contemplar la oración de Jesús, escuchar su cadencia rítmica, la de su voz. Y esto lo podemos hacer, repito, en ese gustar, tomar, comer, beber el cuerpo de Cristo. Jesús utiliza en el Evangelio de unas expresiones, el que come mi carne y bebe mi sangre. Cuando se habla en la Biblia de carne y de sangre, se habla de la persona completa, del ser completo, de la identidad total de un ser humano. Por eso cuando Él dice, ustedes comen el pan eucarístico y beben la sangre, el vino consagrado, eucaristizado, están comiendo, bebiendo, gustando, alimentándose, nutriéndose de la vida de Cristo, de la persona de Cristo. Cristo entra en ustedes. Esto es muy bonito y nos habla ya el evangelista Juan, no solo de creer o de comer o de beber, sino que nos habla de habitar. El que me come, yo habito en él y él habita en mí. Y nos habla de permanecer, el que comulga, yo permanezco en él y él permanece en mí. ¡Qué expresión más hermosa! Ser habitados por Jesús. Tenerlo dentro de nosotros. Ser otros Cristos en el mundo. Es una expresión bellísima, bellísima, que nos pone a nosotros a pensar y que ratifica cómo la Eucaristía es el gran tesoro, el gran regalo, el gran don para la humanidad. Pero viene un segundo momento del Evangelio que quiero detallar puntualmente a partir de enseñanzas. La primera enseñanza a partir del Evangelio, Jesús distingue claramente el pan de la Eucaristía del maná del cielo. Aunque el maná del cielo baja del cielo y Jesús desciende del cielo a la Eucaristía, el maná no garantiza la vida eterna. Los antepasados de los judíos comieron el maná en el desierto,
y sin embargo todos murieron. Y Jesús establece esta diferencia radical: el que coma el pan de la vida, el pan de la Eucaristía, no morirá, no morirá, no morirá. Y ustedes me dirán: padre, pero mi abuela todos los días fue a misa y murió a los 89 años, por decir cualquier edad. Y yo te diré: ella no murió. Su cuerpo, como cualquier organismo biológico, nació, creció, maduró, se deterioró, se envejeció y terminó. Pero su alma espiritual, la vida divina, si tu abuela toda la vida recibió a Cristo, ella, su alma, no morirá para siempre. Como vida biológica, todos acabamos. Muere un presidente, muere un papa, muere un hombre de a pie. Pero la vida divina está llamada a la eternidad, a la inmortalidad, a permanecer. Y esto es lo que tenemos que distinguir nosotros. Y es algo muy importante: somos librados de la muerte eterna del alma. Comer a Cristo, comulgar a Cristo, recibirlo en la Eucaristía, nos va llenando de la vida divina, la vida de Dios en nosotros. Esto es muy potente, esto es muy poderoso, y uno no es capaz a veces de reparar en esto. Pero viene un segundo momento dentro del Evangelio de hoy, y es que Jesús claramente muestra: ese pan que no va a permitir que muera tu alma para siempre es la Eucaristía. Ese pan de vida es la Eucaristía. No es un pan de panadería, es un pan bajado del cielo. Un pan que, como bajado del cielo, hace alusión a Cristo, que baja al mundo y se encarna, la encarnación de Cristo, la Navidad, hacerse carne. Y la Eucaristía se concentra todo el poder redentor, el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Y cuando el sacerdote pone en alto el pan y el vino eucarísticos, el cielo y la tierra se unen en la mesa del altar. Lo humano y lo divino se juntan. Y uno a veces, lo más grande que tenemos en la vida lo volvemos rutinario. Y lo más rutinario de la vida nos parece lo más grande. Qué equivocados estamos. Dirá Jesús en el Evangelio: el pan que yo les voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. O sea, la doy por la redención de ustedes, por el perdón de sus pecados, por la redención de ustedes. Y ya entendemos uno, que ese pan no permite que nuestra alma muera, no morirá. Dos, ese pan es la Eucaristía. Tres, nos cuesta creer esta verdad. Nos cuesta asumirla. Los judíos murmuraban y decían: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? Ellos no entendían que hablaba de un sentido místico la persona. Y esto va a generar lo que vamos a ver dentro de 8 días en el Evangelio, dentro de una semana, la famosa crisis discipular. Cuando varios discípulos abandonan a Jesús, dice: este es un caníbal, un antropófago, quiere que nos volvamos caníbales. Y lo abandonan. Y Jesús lo mira con dolor a sus discípulos y les dice: vean, me están abandonando, me están dejando. Ustedes también me van a abandonar. Entonces Pedro toma la palabra, eso será dentro de una semana, y dirá: Señor, abandonarte, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es esa crisis discipular de los discípulos, porque es que nos cuesta por la fe. Y hoy te invito a que no te quedes en la mirada que tuvieron los discípulos, cómo este puede darnos a comer su persona, su carne y su sangre, sino que desde la fe, y solo desde la fe, y nada más que desde la fe, asumas, recibas, acojas al pan de la vida y digas: es Cristo que está conmigo, es Cristo que me acompaña. Esto es muy potente, es muy grande, y te invito a que no te dejes arrastrar por una crisis de fe diciendo: la Eucaristía es una ritualidad, es un rezo mecánico. No. No te quedes en el sacerdote, si es joven o viejo, habla bonito, no habla bonito, el sonido es perfecto o no es perfecto. Allí vive Cristo. En el sacrificio que consagra el sacerdote, siendo santo o siendo pecador, allí vive Cristo. Haz a un lado la persona del sacerdote, es un instrumento de Cristo, pero es la Eucaristía para ti, para la Iglesia, para el mundo.
es la Eucaristía para nosotros. Esto es muy bello, muy bello. No dejemos que la falta de fe nos prive de recibir el tesoro más grande que tenemos, Cristo, y la vida de Cristo en nosotros. Y es aquí donde viene el cuarto punto. La Eucaristía, que es pan de vida, que no permite que muramos para siempre, es fuente de vida nueva y es fuente de fraternidad, de comunión, estar en comunión, común unión, comunidad, común unidad. Esto es muy bonito. Dice el texto, si no comen la carne, no beben la sangre, no tendrán vida nueva en ustedes. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vida eterna no es la vida que no tiene límite, es la vida en plenitud, es la vida en abundancia, es la vida distinta. Porque a ti y a mí nos ha pasado que en momentos de crisis, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la salud, uno dice espontáneamente esta expresión, esto no es vida, esto no es vida. Y aquí se trata de que nosotros sintamos esa vida nueva y verdadera y esa comunión, esa fraternidad con los demás. Es que simplemente esa vida divina se comunica al que comulga, al que come el pan de vida. Miren cómo empieza la Eucaristía hoy. Amemos la Eucaristía, no dejemos de ir a ella. Padre, que es rutina, que el domingo quiero hacer locha. No te dejes arrastrar por el diablo. No te dejes enredar. No pierdas este tesoro tan grande. Padre, que me queda muy cómodo en el sofá, en la cama. Veo la misa suya y no voy. No es lo mismo. Aquí yo no puedo meterme a la cámara de televisión, ir allá donde estás y meterme a la cámara de televisión y decir, te doy el pan de la vida. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. No puedo meterme allá y decirte, recibe el pan de vida. Eso solo es de manera presencial. Esa corriente de vida divina que brota del Padre, que es comunicada solo al que comulga. Me da tanto pesar de la gente que no comulga. Hay gente que se siente en su complejo de inferioridad cultural y la gente cuando no es muy ilustrada se deja arrastrar a veces por el mundo, o aún la ilustrada también, y piensan que es moda, que es cool, que es progre, que es play, no comulgar o despreciar a Cristo. Lo cool, lo play, lo novedoso, lo in, para utilizar categorías del mundo, es recibir a Cristo, comulgar a Cristo, comer a Cristo, fuente de vida eterna, fuente de vida nueva. Yo no sé qué más hacer para decirles que amen la Eucaristía. Termino simplemente con esto. En mis años como ser humano, en mis años como sacerdote, si algo me ha ayudado, si algo me ha fortalecido, si algo me ha protegido, si algo me ha levantado, es la realidad de la presencia de Jesús, pan de vida, en un sencillo pedazo de pan. Bien para contemplarlo en el sagrario y oro con él. Bien para comerlo, nutrirme. O bien para en el momento en que se consagre y se une el cielo y la tierra en la mesa del altar, lo que vamos a hacer enseguida, uno decir, ahí se consuma el sacrificio de la cruz de hace 2000 años. Y Cristo actualiza, hace actual, hace presente ese momento sacrificial del Gólgota a 10.000 kilómetros aquí de Medellín, Colombia, y se ofrece por ti y por mí, por tu salud, por tu economía, por tu familia, por tu adicción, por tu depresión. Cuando coloque en alto el pan y el vino, es el sacrificio redentor. Cristo, salvadoramente, sanadoramente, liberadoramente, redentoramente, como lo queramos llamar, se ofrece por ti y se ofrece por mí. Solo gracias, Señor, por la Eucaristía de cada día. Solo gracias por los sacerdotes que consagramos la Eucaristía.
Solo gracias por los miles de tabernáculos sagrarios en el mundo entero. Dios, que ninguna realidad que vivo rejuntado, que no me he casado, que odio a esta persona, que no sé qué, que nada me impida recibir, alimentarme del pan de la vida y sentir que soy otro Cristo aquí en el mundo. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, sube a los cielos, resucita, sube a los cielos, está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Ahora con sencillez presentemos nuestras súplicas y digamos, Señor, danos el pan de la vida. Señor, danos el pan de la vida. Por el Papa, los obispos y en general por todos los miembros de la Iglesia, para que ante los momentos de acoso y derribo tengamos siempre la fuerza y la energía que vienen del Señor, oremos. Señor, danos el pan de la vida. Por los que dirigen las naciones, para que encuentren caminos de paz y diálogo y desoigan las voces del mundo que los conduce a la corrupción y a la injusticia, oremos. Señor, danos el pan de la vida. Por los marginados y los inmigrantes, para que la luz de la fe y de la esperanza les llene de alegría y que los fieles cristianos puedan servirles con amor, oremos. Señor, danos el pan de la vida. Por quienes se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, para que sean durante toda su vida fieles testigos del amor que Dios les tiene, oremos. Señor, danos el pan de la vida. Por nosotros, aquí presentes en la Eucaristía, para que la celebración de este sacramento nos dé la fuerza para seguir a Cristo en todas las circunstancias, oremos. Señor, danos el pan de la vida. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por enemistades y discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que nos dispongamos a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, las familias y los pueblos busquen la unidad. Con tu acción eficaz consigues que el amor venza al odio, la venganza sea vencida por la indulgencia y la discordia se convierta en amor recíproco. Por eso con los coros celestiales te damos gracias y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene. En el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Es el momento más grande de la Eucaristía, que la amemos, que nada, nada, nadie nos robe el regalo de poder comulgar, comer fraternal y amorosamente a Jesús. No te dejes robar ese don tan grande. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes al pecador, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifique estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Yo creo, yo espero, yo adoro, yo os amo. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran, no os aman.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de tu amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Que nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, Mauricio, su obispo auxiliar, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Asunción, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza, lengua, que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como Jesús nos enseñó, oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz.
se bendiga. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo, por este sacramento imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que Él nos bendiga a todos en este día domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A nuestra Madre la saludamos y le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. La Santísima Virgen María les cuide y acompañe a todos. Gracias, Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Nosotros a caminar, Santa María.
fe. Ven con nosotros a caminar, Santa María.